agenda de la junta de directores pero en vista de que tenemos un recurso tan especial quisimos compartir esto a través eh, del zoom no solamente con la junta los miembros de la junta y nuestros aliados corporativos sino también con todas nuestras instituciones así que agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación estamos muy contentos de tener ya más de 65 personas tenemos tres personas esperando para entrar déjenme Admitirla, los que están admitiendo, por favor. Eh, ya entraron, muchas gracias. Recuerden, esto es un evento especial, no vamos a enviar evaluación ni vamos a emitir certificados porque es un evento especial con un tema muy puntual que queremos enfatizar, no es un, de los webinars bena, ni de los talleres que ofrecemos, así que eso es importante. Eh, hoy tenemos, eh, primero que nada, antes de presentarles a nuestro chairman, el doctor Carlos Morales, quien va a presentar a su vez a nuestra invitada oradora especial de hoy, queremos enfatizar que este evento se va a estar transmitiendo o traduciendo simultáneamente en inglés, así que abajo, en los botones del Zoom, deben, debe aparecerle a todos los que están conectados un botón que dice Interpretation, Así que pueden hacer clic ahí y seleccionar si prefieren escucharlo en español, que sería el canal que está abierto ahora. O, oh, if you would like to uh, uh, listen, this uh, we have available a, a simultaneous translation. So, if you would like to access the English channel, please click on the interpretation uh, icon at the bottom of the Zoom uh, and then you select the English channel por de simultaneous translation, okay, so uh, vuelvo al español para entonces presentarle al doctor Carlos Morales, presidente de la junta del consorcio Heads, quien a su vez va a presentar a la doctora Estebaliz Sáenz. Adelante, doctor Morales. Buenos días a todos. Eh, le agradezco su presencia en la mañana de hoy. Para esta sesión especial eh, titulada Sostenibilidad en el Centro de la Estrategia Universitaria, Gobernanza Compartida y Alianzas Multiactor. Para eso tenemos a la doctora Estibaliz Sáez de Cámara Oleaga. Y la doctora Sáez es ingeniera ambiental y profesora en el área de tecnologías de medio ambiente en el Departamento de Ingeniería Química del Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao e investigadora del Grupo de Investigación Atmosférica de la Universidad del País Vasco, desde mil, de, de 2005, perdónenme. Desde entonces ha mantenido una intensa actividad investigadora en el ámbito de la contaminación atmosférica, que incluye la modelización meteorológica y de la calidad del aire. También ha participado en proyectos europeos, nacionales y regionales, así como en contratos con la administración y empresas que han derivado en artículos en revistas indexadas e informes técnicos. Ha impartido docencia en diferentes grados y posgrados de ingeniería en castellano, euskera e inglés, recibiendo así valoraciones excelentes por parte del alumnado y del servicio de evaluación docente. Ha dirigido cuatro proyectos de innovación en el área de sostenibilidad y cambio climático y también coordina el equipo docente estructurado. IKD-IN3. Ha realizado varias estancias de investigación en lugares como el Research, Research Institute en Estados Unidos en 2011 y el Paul Schroeder Institute en Suiza en el año 2015. Desde el 2017 es la directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la Universidad del País Vasco. Se encarga de impulsar y planificar. Desde el Vicerrectorado de Desarrollo Científico Social y Transferencia, las líneas de actuación en el ámbito de la sostenibilidad y el compromiso social, gestión, docencia, investigación y transferencia. Además, lideró la Estrategia de Integración de la Agenda 2030 de la Universidad del País Vasco. Y el Panel de Indicadores de Desarrollo Sostenible es pionera a nivel estatal y con numerosos reconocimientos. La doctora Sáenz es miembro de la Comisión Académica del Máster en Economía Circular y Aplicación a la Empresa de la Universidad del País Vasco y es la directora del posgrado en Especialista Universitario en Integración Estratégica, Seguimiento y Comunicación de la Agenda 2030, que se imparte por las tres universidades del Sistema Universitario Vasco. A su vez, representa al Sistema Universitario Vasco en el Foro Multiagente para la Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y del Consejo Vasco de Cooperación al Desarrollo. Y además es vicepresidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS y miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España. Con ustedes la doctora Sáez. Adelante. No puedo, no puedo. Muchísimas gracias por, por la presentación, sobre todo por la invitación. Para mí es un gran placer estar en este en esta red, en esta red universitaria y, y compartir los conocimientos que he podido adquirir, sobre todo desde la práctica, porque ya pueden ver que mi background, mi formación no es en el ámbito estrictamente de sostenibilidad y, y traigo una traigo una presentación de, de la situación en la que se encuentra el planeta y la sociedad que no es para nada alentadora y una posible solución ya les adelanto que que empezaré la historia con un panorama un tanto gris y no les voy a dar la solución pero pero sí algunas claves para que que avancemos por el buen camino vale así que se tornará empezaremos con un sabor ácido y ahí intentaremos acabar con al menos con algunas líneas

Eh, estamos en vivo. Disculpen los problemas, <laughs> los técnicos que ustedes saben que la tecnología siempre quiere protagonismo, pero ya. Gracias a los técnicos fabulosos de la Universidad Cooperativa de Colombia, todo resuelto. Adelante, este Muy gra Mil gracias. Bueno, como pueden ver aquí, les presento lo que nos evoca, ¿no? Si, si introducen en algún buscador el término sostenibilidad o desarrollo sostenible, so este son el tipo de imágenes que nos solemos encontrar. Verdes, compartiendo, como muy friendly, muy green, ¿no? Nos da como nos anima o nos, nos invita a decir, bueno, yo también podría poner mi granito de arena, esto me va a revertir en mí. Eh, esto es lo que nos evoca el desarrollo sostenible. Y esto es lo que decía el secretario general de Naciones Unidas el año pasado en una cumbre de, del clima. Él decía que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Yo diría que no solo las ha abierto, sino que ya hemos metido, perdóneme la expresión, uno de nuestros pies dentro. Antes de presentarles eh, la hoja de ruta a nivel internacional para tratar de reconducir la situación, y puesto que estamos en un entorno académico, permítame que les presente algunos de los problemas o retos a los que nos tenemos que hacer, tenemos que hacer frente durante los próximos años si no queremos entrar dentro de, del infierno. Les hablaré desde el rigor científico y muy enfocados en el ámbito ambiental. Reservaré todos los retos que hay a nivel social para expertos en ese campo y con el fin de no generarles eh, hoy en esta sesión <laughs> una depresión. Estos son los principales problemas a los que nos enfrentamos desde la esfera más ambiental social. Un calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero el agotamiento de recursos naturales, el agua de los mares y océanos está acidificando, también el pH de los suelos, una contaminación atmosférica que el otro día en una sesión compartíamos está reduciéndonos nuestra esperanza de vida en un año o un año y medio por la respiración de partículas finas, pérdida de biodiversidad, estamos ante la sexta extinción masiva, deforestación, desertificación y un largo etcétera. Permítame que les dé algunos datos. Esto es la evolución del gas de efecto invernadero más popular, que no el más maligno desde el punto de vista del forzamiento que ejerce. Seguramente lo conozcan, es el dióxido de carbono. Estos datos muestran su evolución desde los años 50, momento en el cual se empezaron a hacer medidas en un observatorio ubicado en, en Hawái con el fin de que estuviera localizado lejos de fuentes cercanas de contaminación y su evolución desde ese momento. Como pueden ver, no deja de ascender. Pueden ver ciclos todos los años que ascienden y descienden. Esto es consecuencia de la absorción que ejerce la vegetación situada en el hemisferio norte, eh, en aquellas zonas en las que tenemos estacionalidad, como, como la mía. Eh, pero pueden ver cómo asciende, con, eh, asciende sin ningún tipo de descanso del orden de 1,5-2,5 ppm. Una ppm es una parte por millón y dirán, eso no es nada, una parte por millón. Eso es una concentración muy, muy elevada cuando estamos hablando en términos de contaminación atmosférica. Si nos fuéramos atrás en el tiempo, no hay registros, pero sí que hay proxies eh, y tenemos indicios que muestran que prácticamente desde la revolución industrial se ha duplicado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. No solo el dióxido de carbono, sino también el resto de gases de efecto invernadero. Pueden ver aquí como el óxido nitroso, el metano. Los CFCs todos han aumentado. Quizá había un cierto receso en algunos de ellos. El receso que pueden ver en la gráfica de la parte inferior derecha de los CFCs se debe al protocolo de Montreal, que prohibió el uso de estos gases, que se utilizaban muy frecuentemente en los sprays, propelentes y que en dos premios Nobel Molina y Rowland descubrieron después de que descubrieran estos eh, el efecto de estos gases a través del protocolo de Montreal se prohibieron en los años 80. Tienen un tiempo de vida en la atmósfera muy muy largo, por tanto estarán con nosotros durante los próximos 50 60 años todavía, pero ya se empieza a ver eh, un ligero descenso y una recuperación de la capa de ozono. Ante esto pueden ver aquí un efecto invernadero y un calentamiento global. Después de numerosas reuniones, sesiones, como saben, eh, anualmente, se reúne en la Conference of Parties con el fin de ver qué se puede hacer en torno al cambio climático, debatir qué medidas se pueden llevar a cabo. Estas cumbres están siendo más o menos exitosas, pero quizá una de las más exitosas de los últimos tiempos ha sido la COP21, que se celebró en París y en el que los países llegaron al acuerdo de movilizar los medios necesarios para que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados. El compromiso se hizo con dos grados, o el compromiso al que se llegó al, en el acuerdo fue de, de dos grados, tratando de movilizar todos los medios necesarios para que fuera un grado y medio. Para que entrara en vigor era necesario que la mitad de los países que emiten, la mitad de los gases de efecto invernadero, ratificaran el convenio. Aquí pueden ver la, la respuesta que tuvo la comunidad científica. Es un acuerdo que tardó en entrar en vigor, puesto que requería, requería este compromiso de los países que más gases de efecto invernadero emiten y además para la comunidad científica aquí tienen... Un informe específico y el informe que publica con una frecuencia de cinco o seis años el panel intergubernamental de cambio climático, que es el, reúne a los científicos más prestigiosos y relevantes a nivel internacional, y pueden ver como, el, como en este informe advertían que dos grados no era suficiente para frenar todos los efectos adversos que, que, que tiene el cambio climático pueden ver aquí y seguro que son efectos más que conocidos pero este panel está constatando que es probable y que además se debe a causas antropogénicas ya no hay lugar a discusión de que somos nosotros eh, los humanos lo que, los que hemos creado este efecto que está ascendiendo el nivel del mar que se están deshaciendo los, eh, se están deshaciendo los glaciares que cada vez tenemos eventos más extremos o las de calor o las de frío mmm, eventos eh, de precipitación lluvias torrenciales es necesario avanzar hacia una descarbonización. Este es el primer término que quiero destacar: descarbonizar la economía. El segundo que quiero destacar es eh, la desmaterialización. Estamos agotando los recursos naturales y esto no es nuevo. Ya lo advertí al Club de Roma, un grupo de personas influyentes a finales de los 70, de los 80, no con, ni con big data ni con las bases que manejamos hoy en día ya pronosticaban que íbamos a entrar en un colapso al final de este siglo. De hecho, hicieron varias predicciones que se están cumpliendo. Pueden ver aquí como en su texto, en el libro que publicaron Los Límites del Crecimiento, advertía que si se cumple el pronóstico de que la población mundial alcanzará las 9.600 millones de personas para 2050, necesitaremos del orden de tres planetas para satisfacer el modelo de producción y consumo que tenemos actualmente. No se equivocan. Pueden ver aquí la, la predicción que realiza Naciones Unidas de evolución de la población y el. Eh, Hace dos años nacía, nacía el, el bebé 8.000 millones. Pueden ver aquí la predicción que hizo el, el Club de Roma y sus principales conclusiones y seguimos trabajando en ello. Pueden ver aquí cómo eh, predecían un descenso exponencial de los recursos naturales, un incremento de la población hasta 2050, momento en el cual entraríamos en colapso, y un incremento de los alimentos motivados por la agricultura intensiva pero con un suelo tan degradado que iba a dar lugar a un descenso de los alimentos. Pueden ver aquí cómo anualmente entramos en déficit ecológico y cómo el Día del Exceso de la Tierra se celebra antes. Por si no conocen este concepto y que se creó con el fin de sensibilizar, el Día de la Tierra es el día en el que agotamos nuestros recursos, el día que entraríamos en números rojos, el día que nos quedaríamos sin presupuesto de recursos. Es decir, si se nos asigna a cada una de las personas que residimos en, la, en el planeta los recursos que podemos consumir, con, eh, a fin de que no entremos en este colapso, sería el día que mide el día que ya los, los hemos agotado. Pueden ver que si tenemos en cuenta todos los países del mundo, cada vez nos aproximamos antes, lo pueden ver en esta figura, se viene calculando el día del exceso de la tierra o el día que entramos en números rojos desde los 70, y pueden ver cómo los últimos años ni siquiera llegamos al mes de agosto. Cada año se reduce dos o tres días. Pueden ver, hay un pequeño. Una pequeña esperanza, pero no era esperanza, se debió al COVID, año en el que consumimos muchos menos recursos, nos movimos menos. Y ni qué decir, de, eh, que hay países como por ejemplo el mío, en España no llegamos, a, a, no llegamos eh, ni siquiera al mes de mayo. Pueden ver aquí como los datos en Colombia son bastante más positivos, llegando al mes de noviembre, pero prácticamente ningún país llega, llega a final de año sin haber agotado los presupuestos. Y en la gráfica pueden ver también como determinados países necesitan hasta 5, 3,2, 3, 2,8, 2,5 planetas para satisfacer las necesidades que tienen de recursos. Necesitamos cada vez más recursos y más diversos. Pueden ver aquí, estamos confiando la transición energética en energías renovables, pueden ver aquí aerogeneradores, placas fotovoltaicas, tenemos una gran confianza también puesta en el vehículo eléctrico con sus luces y sus sombras, pero toda esta tecnología es altamente dependiente de materiales que están en estado crítico, porque sus reservas se están agotando. Toda nuestra confianza puesta en estas tecnologías con gran incertidumbre en torno a... A, en, en torno a las cantidades que tenemos de estos materiales. De hecho, la Comisión Europea actualiza periódicamente el listado de materiales críticos y, si lo realizarán con detalle, verán que algunos de ellos son clave. Esta figura es muy, eh, es muy, es muy visual y pueden ver aquí la cantidad de elementos que necesitábamos en el pasado para producir energía y los que necesitamos actualmente. Más materias primas y más diversas. Todavía nos han deprimido, ¿verdad? Bueno, <laughs> se está dando un gran éxodo de, de zonas rurales a grandes ciudades. Lo pueden ver aquí. Se prevé que en el 2030 el 60% de la población sea urbana y que este porcentaje vaya en ascenso. De hecho, se prevé un gran crecimiento de las megaciudades. 11 de las 20 de más de 10 millones están en Asia, pero se prevé un gran incremento de megaciudades un éxodo a veces voluntario buscando nuevas oportunidades, pero un éxodo cada vez más eh, que es cada vez más frecuente forzado por el cambio climático y por el deterioro del planeta. De hecho, hay algunos países que ya reconocen a los migrantes climáticos. Pueden ver aquí la previsión de megaciudades que realiza Naciones Unidas. Estas personas que se desplazan o nos desplazamos a vivir en las ciudades, ocupamos solo el 3% de la Tierra, pero emitimos Prácticamente tres cuartas partes de los gases de efecto invernadero consumimos el 60-80% de la energía y utilizamos más del 60% de los recursos. Y nosotros, además de generar este efecto, lo sufrimos especialmente. Pueden ver aquí cómo la Organización Mundial de la Salud en sus informes no para de, de advertirnos que respiramos aire de mala calidad. El 90% de las personas que residimos en zonas urbanas, no me estoy refiriendo a megaciudades, zonas urbanas respiramos aire de mala calidad y esto tiene efectos en nuestra salud. Pérdida de biodiversidad. Un problema. Eh, en un país como este, un problema que, que es cada vez más acuciado. Pueden ver aquí las especies que están en peligro de extinción. Por familias, eh, pueden ver que las barras que ocupan los colores rojos, naranjas y amarillos son cada vez más extensas, el porcentaje de especies que está en peligro de extinción es cada vez más elevado. Y es cierto, sí, se han producido extinc extinciones masivas en el pasado, se, se han producido cinco en el que se ha acabado o en el que se han desaparecido entre el 60 y 95% de las especies. Pero se debieron a causas naturales, a variabilidad, en las condiciones de nuestro planeta. Esta es la primera extinción masiva que estamos provocando nosotros, como pueden ver aquí por las actividades humanas, deforestación, agricultura intensiva, urbanización, sobreexplotación, cambio climático, contaminación. Desertificación, un problema muy acuciante también y en muchos casos, en muchos casos causado, como en el caso anterior, por la deforestación. Está avanzando la, la superficie que ocupan las zonas áridas. Si se fijan aquí, Colombia y muchos de los, eh, muchas de las regiones de las que proceden ustedes no tienen un riesgo muy alto, pero fíjense, por ejemplo, en España, prácticamente toda la zona central y la zona sur tiene un riesgo muy alto de, de, de desertificarse, con las consecuencias que ello conlleva de agricultura, usos del suelo, etcétera, etcétera. Otro problema muy serio, el cambio de, demográfico y los problemas de la salud. El envejecimiento de los países occidentales dará lugar y está dando lugar a nuevas necesidades y mercados. El porcentaje de la población con más de 60 años en, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos es muy, muy elevado y la pirámide, como saben, se ha invertido. Se da la paradoja que estamos en un momento en el que convivimos eh, personas o conviven personas que están muriendo de hambre todavía y personas que están muriendo por malnutrición, por obesidad. Y ni qué decir de la propagación rápida de enfermedades por movilidad después de la pandemia que sufrimos en 2020. Pueden ver aquí, por ejemplo, la previsión del porcentaje de la población que tendrá más de 60 años en el año 2050. Y pueden ver realmente lo envejecida que estará Europa, lo envejecida que estará Norteamérica y también algunos países de Asia. No quisiera que entraran en, dep en depresión con toda esta situación. Aquí tienen otros desafíos, desafíos que, que quizá no problemas, ¿no? Como puede ser la automatización, la digitalización, los cambios eh, tecnológicos y sociales que conlleva, acarreados, los conflictos bélicos, incertidumbres crecientes, etcétera, etcétera. Primer mensaje que me gustaría lanzar hoy: somos la primera generación que es consciente y que cuenta con evidencias científicas de los problemas y peligros a los que, debemos que, hacer, a los que tenemos que hacer frente. Somos la generación más formada de la historia, con más recursos de la historia y la última que podrá hacer algo para revertirlos. Primera llamada de atención. Con el fin de dar respuesta a esta situación, como les advertía, ya el Club de Roma puso sobre la mesa los principales problemas. En la década de los 80, de los 90, eh, Naciones Unidas creó diversas comisiones, se, pusieron, se puso sobre la mesa este problema. Destacar aquí el año 1987, la Comisión de Medio Ambiente que presidía la primera ministra noruega, Gro Harlem Brunland, en el informe Nuestro Futuro Común ya apuntaba, definía por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, es decir, aquel desarrollo que permite, eh, que permite, que permite mm, la prosperidad de la generación presente, pero sin comprometer la de las generaciones futuras para que tengan bienestar y sean, y sean prósperas. En el año 92 la cumbre de Río marcó numerosos hitos, eh, como la Agenda 21, numerosos acuerdos relativos a cambio climático, eh, a biodiversidad, y en una de las cumbres por Río, que se celebran cada cinco años, se propuso una declaración, una declaración de, de intenciones, pero llamando a la acción para el siglo en el que entrábamos. Fue la declaración del milenio. Posiblemente la, la conozcan, la recuerden, estuvo en vigor en el año 2000 y 2015 con ocho objetivos. Eh, ocho objetivos de corte muy social, los he incluido aquí, uno de corte ambiental, eh, con los que se consiguió numerosos avances, por ejemplo, en la erradicación de la pobreza extrema, pero también con muchas sombras y con numerosas críticas, ya que eran muchas las voces que decían que era una declaración elaborada por los países del norte más desarrollados para países del sur. Eh, ya en el año 2012, en la Cumbre Río Más 20, se empezó a discutir esta agenda, puesto que no iba por buen camino y porque no despertaba, eh, no despertaba especial eh, simpatía en todos los países ni en los diferentes, eh, diferentes colectivos, y se empezó un proceso para elaborar la siguiente agenda. Un proceso que duró más de tres años, que fue mucho más participativa, participaron países eh, mandatarios de todo tipo de países, movimientos sociales, participó también la empresa privada, la academia, fue un proceso mucho más abierto que dio lugar a la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la agenda que está en vigor desde el año 2015 hasta el año 2030 y es en la que voy a centrar mis esfuerzos y haré hincapié en el importante rol que tenemos las universidades. Esta agenda se aprobó en, el, en la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que lleva por título Transformar nuestro mundo. Es un plan de acción a favor de las personas, del planeta y de la prosperidad y que incluye las dimensiones clásicas de la sostenibilidad, la dimensión ambiental, económica y social, otras dos nuevas dimensiones que son la paz universal y el acceso a la justicia. Propone 17 objetivos, va más allá de la declaración del milenio, que se concretan en 169 metas y va acompañado de un panel de indicadores para su seguimiento, indicadores que responden más bien a indicadores de país, de nación. Es la que regirá lo, la, la hoja de ruta en los próximos 15 años, ya solo nos quedan seis, y los Estados, eh, los estados miembros se comprometieron a movilizar todos los medios necesarios para alcanzar estos objetivos. Pueden ver aquí los objetivos de desarrollo sostenible y pueden, si tuvieran ocasión de ver los objetivos del milenio, observar diferencias importantes. Son objetivos que incluyen, eh, son objetivos más ambientales, incluyen también varios ejes transversales y pueden ver que dan varios pasos. Ya no solo hablan de pobreza extrema, sino hablan de erradicar la pobreza. El objetivo anterior... La, la declaración anterior hablaba de educación básica y esta agenda ya apunta hacia una educación de calidad. Pueden ver también la protección sobre la preservación de los ecosistemas marinos, terrestres y que incorpora estos elementos que destacaba, como la paz, la justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Aquí me gustaría destacar, y puesto que considero que es importante después de la visita que tuvimos ayer, de, lo que, de, 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 de qué es Medellín que a pesar de que fue un objetivo muy discutido, la cultura y la diversidad lingüística y cultural quedó fuera de la Agenda 2030. Y yo procedo de una región que tiene una cultura propia y una lengua muy, muy antigua. Y para nosotros, y me imagino que para muchas de las personas que están aquí, y sobre todo viendo la diversidad de, de culturas que hay en América Latina, en Estados Unidos, en el Caribe, eh, hemos incorporado este objetivo que reivindica una de las cátedras UNESCO de, de mi universidad. Qué características tiene la agenda? La agenda es integradora porque incorpora estas dos dimensiones, pero añade las otras dos que apuntaba. Con ello conforman cinco P's: planeta, personas, prosperidad, paz y partnerships, partenariado. Es universal porque reconoce el papel de todos los agentes y reconoce que no todos los países ni todos los colectivos parten del mismo estado, del mismo de la misma situación. Y además es transformadora porque anticipa amenazas futuras e intenta contribuir al cambio sistémico, provee orientaciones y además incluye medios no financieros para su ejecución. Disponen de más información en la página web de Naciones Unidas. Yo no me voy a entretener eh, mucho más en la agenda porque me gustaría focalizarme en el importante rol que desempeña la educación y en particular la educación superior en, en el desarrollo sostenible. Pueden ver aquí el salto que les apuntaba anteriormente. La, lo, lo, el objetivo del milenio, la, la declaración del milenio, trataba de que todas las personas tuvieran una educación básica. En el año 2015, esta agenda da un paso adicional y ya habla de educación de calidad. Pueden ver en la parte inferior el título extenso del objetivo: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades a lo largo de toda la vida para todas las personas. Da un paso más, eh, se anticipa esa necesidad de formación continua. Estamos en una situación de retos cambiantes de retos cambiantes y con vidas profesionales cada vez más largas, en las que es necesaria que estemos continuamente aprendiendo y reciclándonos en, en este proceso. Eh, tiene un objetivo propio la, la, la educación, pero además está indirectamente incluido en otros muchos objetivos. Aquí les dejo menciones, si analizaríamos los, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, prácticamente encontraríamos una meta en todos ellos, que hagan referencia a la educación. Si bien puede que les sorprenda, es la primera eh, agenda internacional que hace referencia a la educación superior y al importante papel que puede, que puede desempeñar la ciencia en el desarrollo. A mí me resulta increíble que ninguna de las agendas anteriores lo incluyera. Pueden ver aquí cómo, además, las, eh, las instituciones de educación superior tienen una meta propia, se nos interpela directamente. Pueden ver aquí cómo la meta dice que para 2030 asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la en enseñanza universitaria. Es la primera vez que se hace mención a la enseñanza universitaria en una agenda de estas características. Veo sus caras de agrado, que les agrada, pero esto también implica un compromiso. Estamos llamados a desempeñar un papel fundamental. La educación, la investigación, la innovación y el liderazgo serán esenciales para ayudar a la sociedad a enfrentarse a estos grandes desafíos y las universidades, debido a nuestra labor de generación y difusión del conocimiento y su preeminente situación dentro de la sociedad, estamos llamadas, estamos llamadas a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo sostenible. Pueden ver aquí algunas declaraciones de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs creó junto al, al secretario general de Naciones Unidas en, en el pasado una red, la red SDSN, Sustainable Development Solutions Network, una red académica que trata de apoyar en la búsqueda de soluciones para, para avanzar en estos objetivos y en, en muchas de sus declaraciones apunta que seguramente ninguno de los ODS se alcance sin el rol de las universidades de los centros de investigación, en definitiva, de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Dos razones. Eh, las universidades somos un núcleo de alianzas. Tendemos a ser un agente de mucha confianza y considerado, no sé si neutral, pero diverso, que reúne diversos prismas, diversas áreas de conocimiento, diversas ideologías. Somos un agente único para tender puentes entre todos los agentes que están llamados a colaborar para avanzar en el desarrollo sostenible, en la sostenibilidad, y, es, y, y somos un agente único en esa generación de alianzas de, 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 agen, de actores múltiples. Perfectamente podemos aglutinar y poner sobre una mesa y poner a trabajar de forma conjunta a la empresa privada, a la administración, en los diferentes niveles de la administración, la sociedad civil, la ciudadanía. Y otro punto clave, somos catalizadoras de cambio. Piensen que en este momento hay más de 200 millones de estudiantes universitarios en todo el mundo. En este momento están en nuestras aulas las personas que tomarán las decisiones a partir o quizá para la agenda, la postagenda, la que venga después del año 2030. Es un número muy significativo y una oportunidad para influir en toda una generación. Cualquier intervención que se haga en la universidad quedarán en el ADN estos estudiantes y operarán como ciudadanos y como profesionales en clave de sostenibilidad. Tenemos un gran desafío de construir una generación transformadora y tenemos la palanca para hacerlo. Me suelo preguntar mucho eh, estas dos preguntas porque la primera es muy habitual, la que pueden ver la parte de la izquierda. ¿no? ¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros jóvenes? ¿En qué estado le estamos dejando? Y yo me hago también la de la, la, de la derecha. Porque somos responsables de la educación de nuestros jóvenes, las universidades. ¿Qué jóvenes vamos a dejar a nuestro planeta? ¿Qué aportan las universidades o qué podrían aportar a los ODS? ¿Proporcionan soluciones, conocimientos e ideas innovadoras a los ODS? ¿Estamos formando a los actuales y futuros ejecutores y decisores? Servimos de modelo de cómo apoyar, adoptar e implementar los ODS en la gobernanza, las políticas de gestión y la cultura universitaria y también desarrollamos liderazgos intersectoriales que orientan hacia los ODS. Podemos aportar mucho y nos pueden aportar mucho los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Con este punto de vista quizá más egoísta o más interesado, algunos de ellos. Los ODS nos proporcionan una definición globalmente aceptada y comprendida del concepto de la universidad responsable y comprometida. Son un marco en el que alojar muchas de las acciones que ya estamos llevando a cabo y que manejan otro tipo de organizaciones. Ofrecen un marco para mostrar el impacto y la relevancia de la universidad. Proporcionan la oportunidad de acceder a nuevas fuentes de financiación. De hecho, en Europa ya es muy frecuente que todas las financiaciones vayan en clave de objetivos de desarrollo sostenible y fomentan la colaboración con nuevos sectores y nuevos socios, tanto internos como externos. Incrementan el atractivo. De hecho, ya hay varios estudios en el norte de Europa que los, eh, los alumnos, las alumnas, a la hora de acceder a una universidad prestan atención a su compromiso con la sostenibilidad, con la transición energética-climática, con la transición social... Orientan hacia el futuro, la educación para los ODS incorpora e incluye otras herramientas útiles para enmarcar un nuevo paradigma universitario y enseña las competencias para el futuro. Favorecen también la competitividad, como sabrán cada vez son más los rankings, eh, los indicadores que nos, que nos miden, nos comparan y clasifican en función de nuestro compromiso con los ODS y desde luego que mejoran la, mejoran la reputación. Estamos de acuerdo en todos los beneficios que ello conlleva, pero es cierto, y no me negarán, que las universidades están llenas de innovación, pero también de tradición. Pueden ver aquí una foto que nos podría recordar perfectamente una escena de, de Padova en Italia, de, de hace casi diez siglos, ¿no? cuando se graduaban los doctores y cómo conservamos muchas de las tradiciones. Somos la, la institución más antigua de la historia. Pero es verdad que que están también llenas de conocimiento, con nuevos campos de conocimiento, con nuevas demandas de la sociedad y con los recursos para hacer frente a estos, a estos eh, objetivos de desarrollo sostenible. Las universidades de todo el mundo pueden enseñar, investigar y promover el desarrollo sostenible. Tienen aquí los ejes desde los que se puede impactar. No me detendré mucho porque me gustaría explicar, eh, me gustaría explicar cómo hemos llevado a cabo el, el proceso en, en mi universidad y y, explicarle, y exponerles algún caso inspirador, pero pueden ver aquí cómo se puede, se puede impactar desde la formación. Podemos dotar al alumnado de conocimientos, de habilidades y motivación para entender y abordar a los ODS, empoderar y movilizar a la juventud, proporcionar amplia formación académica o vocacional para implementar soluciones en clave de objetivos, crear más oportunidades para la creación de capacidades, etcétera, etcétera. Desde la investigación, la investigación resulta fundamental para comprender los desafíos, para localizar la agenda de los ODS, para traer a nuestro contexto eh, aquello, que se, aquello que se acordó en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, ver qué podemos hacer desde nuestro ámbito de, de influencia para desarrollar soluciones, para identificar y evaluar opciones y, y vías y para apoyar la implementación operativa de los ODS a otro tipo de, de organizaciones. No me detendré mucho, pero pueden ver aquí cómo se puede apoyar a todo el espectro de enfoques de investigación necesarios, apoyar y fomentar la innovación, apoyar activamente la implementación, abogar por el apoyo y la coordinación de la investigación, apoyar en la creación de capacidades entre el personal investigador, etcétera, etcétera. Desde la gestión y gobernanza, clave. Es muy importante alinear las estructuras de gobierno y universitario y las políticas operativas con los ODS, analizar cómo las estrategias, políticas, planes e indicadores de la universidad se alinean con los mismos, identificar y abordar cualquier brecha clave en la respuesta de la universidad a través de los ODS e incorporarlos en los informes de las estructuras. De hecho, ya son muchas las universidades que lo están llevando a cabo. Aquí me gustaría parar en esta gráfica. puesto que hay diferentes niveles de integración de la agenda. Yo hablaba de las bondades que tienen. Se puede reconocer la agenda, las universidades se pueden adherir a la agenda, pero si se quedan en ese, en ese nivel, difícilmente alcanzarán los beneficios que yo resaltaba. Se pueden alinear con la agenda, pueden alinear sus planes con la agenda, sería un nivel 2. Puede que obtenga algunos de estos beneficios, pero parcialmente. La única forma de beneficiarse con la agenda es que sea el principio organizado de la estrategia de la universidad. Y el liderazgo social sería el, 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 cuarto, el cuarto eje. ¿Qué podemos hacer las universidades en el ámbito del liderazgo? Fortalecer el compromiso público y su participación pública en el ámbito de los ODS, iniciar y facilitar el diálogo, la, discus la discusión, desempeñar un papel protagonista en la promoción de políticas de desarrollo sostenible en aquellas regiones en las que se ubican, aquellos países en los que se ubican. Demostrar la importancia del sector universitario y de la gran capacitación de, de la comunidad universitaria para la implementación de los ODS y demostrar su compromiso. Bueno, aquí me ven a mí cuando, cuando mi rectora me propuso ser directora de sostenibilidad de mi universidad, de la Universidad del País Vasco. Eh, no, había habido una, una, no había habido una dirección de sostenibilidad eh, previamente y fue un rol que asumí con mucha ilusión y. Y diría, que, y diría que muy inconscientemente, porque el encargo que me hizo después fue que integrara la Agenda 2030 en la estrategia de la universidad. Así que pueden ver aquí lo que yo sentía. Pueden ver aquí el nudo de, de, de ideas, la, eh, eh, lo que yo sentí durante, durante varios meses, cuando se me hizo este encargo, cuando yo veía esta agenda tan lejana, a lo que, tan lejana y tan cercana a lo que hacemos en la universidad. Y cuando se me hizo el, este encargo de que realmente formara parte de la estrategia, esto fue lo que el nudo que, que yo sentí y, y que les voy a contar ahora cómo, en, cómo, cómo logré desenredar y cómo se puede desenredar. La Universidad del País Vasco se ubica, se lo mostraré ahora, en el norte de España. Es una universidad pública que se sitúa en el centro de la sociedad y la sociedad se sitúa en el centro de, de la universidad. Es una universidad bilingüe, puesto que tenemos una lengua propia y también internacional. Es generalista, puesto que se ofrecen, eh, se ofrecen estudios eh, y se realizan investigaciones de diferentes áreas de conocimiento y también con una gran vocación investigadora. Está dividida en tres campus, 84 departamentos y 20 facultades y, y escuelas. Pueden ver aquí dónde se localiza, pueden ver el País Vasco en el norte de España, en la frontera con, con Francia, y pueden ver aquí los campus. Quizá de estas tres ciudades la que más conozcan es Bilbao. Como les decía, es una universidad generalista, tenemos de en torno a 44.000 estudiantes con una formación continua creciente, más de 14.000, eh, por supuesto con personal docente investigador, personal contratado, eh, personal contratado investigador y también personal de administración y servicios que llevan a cabo todas estas labores de, de apoyo. La oferta docente es muy muy amplia. Pueden ver más de 103 grados, programas máster, incluidos Erasmus Mundus que se llevan en, en colaboración con universidades europeas y más de 66 programas de doctorado. Una gran oferta también por la formación dual, aquella que se lleva a cabo en empresas, formación internacional y formación continua, es decir, posgrados, microcredenciales, esos ámbitos que de los que se empieza a hablar aquí también en, en América Latina, en Estados Unidos una gran apuesta por la formación continua. No quisiera detenerme mucho más, simplemente que vean la gran capacidad investigadora. Publicamos el 55% de las publicaciones de la región, 300 grupos de investigación, tesis, altos, eh, gran número de publicaciones en revistas de alto impacto entre la posición 300-400 eh, en el ranking de Shanghái anualmente, destacando especialmente en el área de la química, ingeniería metalúrgica, nanociencia, nanotecnología o ciencia e ingeniería medioambientales, y con una creciente proyección internacional, con numerosos acuerdos, con universidades, con grados internacionales dobles, con participantes en el programa Erasmus. Voy a volver al nudo porque es posiblemente lo que más les interese. esta es la situación ante la que yo me encontré cómo llevar la agenda pero llevar la agenda de verdad a la estrategia y no a la estrategia sino a todos los rincones de la universidad no cómo hacer nuestra la agenda cómo llevarla a un laboratorio cómo hacer que un profesor que imparte antropología la lleve a su aula cómo hacer que forme parte de, de que, que sea uno de los parámetros que se tienen en cuenta cuando se toma una decisión en un servicio ¿Y cómo hacerlo con algo que es tan frecuente en casi todas las universidades, en las que tenemos diferentes colectivos en la universidad que están muy poco acostumbrados, muy poco habituados a trabajar de forma colaborativa, como es el profesorado, el alumnado, el personal investigador y todo el personal que nos auxilia en servicios, eh, técnico, gestión. No estamos acostumbrados a trabajar de forma conjunta y la agenda exigía que, que, que trabajaran de forma conjunta. Y cómo llegar además no solo a colectivos diferentes, sino a personas diferentes, con las sensibilidades que tenemos cada uno de nosotros. Personas más comprometidas con, con la igualdad de género, personas con más sensibilidad en los temas ecologistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, eh, quizá de, de, in, eh, más sensibles con la cooperación internacional. Desde luego que no era una tarea fácil. Y yo que soy profesora hice sé como, como suelen hacer los, eh, los alumnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer cuando no sabe resolver una tarea o una actividad? Bueno, ver qué, qué han hecho los alumnos del curso anterior, los compañeros, ver si puedes captar, copiar alguna idea. Y en ese, eh, en ese punto en el que intentaba ver qué estaban haciendo otras universidades, me encontré con que ninguna universidad española había incorporado en la estrategia, la agenda, realmente casi ninguna universidad europea. Y algunas universidades australianas empezaban a hacerlo. Y de hecho me encontré esta publicación, inicialmente en inglés, después en, en castellano, de cómo empezar con los ODS en las universidades, que fue como una... Eh, bueno, se pueden imaginar, ¿no? Una primera suelta de ese nudo. Me leí la guía de principio a fin hice un seguimiento de las universidades que ya estaban en este camino les dejo la referencia a otra guía interesante también para acelerar los ods porque esto requiere aceleración eh, y elaboramos un proceso metodológico para desarrollar e institucionalizar la agenda 2030 a la universidad en la que seguimos los siguientes pasos que les que les contaré ahora hicimos un diagnóstico un mapeo de lo que ya se estaba haciendo Vimos que eh, 17, en nuestro caso 18, objetivos eran demasiados. Hicimos una primera aproximación a los objetivos de mayor interés para la universidad y para nuestro entorno. Vimos cómo realmente integrarlo en la estrategia y después un diagnóstico del punto de partida eh, y una definición y cálculo de indicadores para la mejora continua. Les voy contando con un poquito de detalle cómo hicimos este camino. El primer paso fue hacer un diagnóstico de lo que ya se estaba haciendo. Y aquí nos llevamos la grata sorpresa que es lo que ocurre en casi todas las organizaciones, de que nadie empieza de cero. Casi todas las universidades tienen programas, tienen, esa, tienen acciones que quizá no intencionalmente, pero sí que están operando bajo esta lógica de la Agenda 2030, ya que descubrimos una gran cantidad de programas que ya operaban en esta lógica, programas que apostaban por el liderazgo académico de mujeres, Living Labs para dar respuesta a problemas muy vinculados a la sostenibilidad, atención a personas eh, con algún tipo de vulnerabilidad. Y en este momento se da una tormenta perfecta, porque mientras estábamos mapeando se iba a elaborar el próximo plan estratégico y había que revisar varios de los planes estratégicos de, de la universidad. Con el compromiso de nuestra rectora y con un equipo de, de trabajo conformado por personas de diferentes ámbitos, e incluso, eh, incluso de, del Gobierno Vasco, de organizaciones que ya estaban también en esta ruta. Integramos también al alumnado. Comenzamos con este proceso de selección de los objetivos y metas de referencia. Y pueden ver aquí los que seleccionamos. No quiere decir que los que quedaran fuera no fuéramos a impactar o que, ningún, o que no hubiera algún grupo de investigación que, que, que pudiera impactar sobre ellos, sino que fue aquellos en los que pusimos el foco y aquellos que íbamos a incorporar en la estrategia. Pueden ver aquí esta selección de 12 objetivos más nuestro objetivo extra propio de diversidad lingüística y cultural. Una vez seleccionados y siguiendo la ruta, venía el paso más difícil, que era cómo transversalizarlo en las lógicas y las políticas internas de la universidad. Bueno, como les decía, en ese momento se estaban en revisión varios planes que eran clave para incorporar la Agenda 2030, como era el plan de inclusión, el plan de igualdad y el plan de gestión ambiental y de la salud. Se da una tormenta perfecta para tratar de incorporar la agenda en estos planes y además integrarlo en el núcleo. En el núcleo pueden ver nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje, que apostaba por un aprendizaje dinámico y cooperativo. Y en ese momento ya eh, ese aprendizaje dinámico y cooperativo estaba muy trabajado en la universidad y podíamos dar un paso más. Con todo ello, y, y pueden visualizar aquí cómo concebimos la agenda dentro de la estructura de, de la universidad, con esos 12 más 1 objetivos, no es porque fuéramos supersticiosos, es porque hay un objetivo que es un extra. El 13 da mala suerte. Eh, lo evitábamos y así marcábamos que se trataba de, de un extra. Elaboramos todo, elaboramos todo un despliegue para impactar al objetivo 10 desde el plan de inclusión, un plan de inclusión que atiende a todas las personas en riesgo de vulnerabilidad. Además, nos permitió incorporar personas que no habían estado en los planes anteriores, como aquellas que tienen dificultades económicas o que estudian desde un centro penitenciario o con problemas eh, de salud mental. Plan de igualdad impactando al objetivo 5, el plan de gestión con los objetivos más vinculados a, al planeta y en el centro, en el core, está nuestra estrategia, porque es la estrategia de enseñanza-aprendizaje es la que nos permite irradiar absolutamente, el, absolutamente la agenda. La renombramos, pueden ver ahí una I al cubo, porque en, en mi idioma, en euskera, en el Vasco, las tres, los tres parámetros que consideramos clave para avanzar. Y para avanzar no solo en la Agenda 2030, sino para mejorar la formación de nuestro alumnado, para mejorar, eh, para, para mejorar o para incrementar el impacto que teníamos sobre la sociedad, esas tres palabras empiezan por I: enseñanza, investigación y sostenibilidad. Creemos en el efecto multiplicador de estos parámetros, que están en verde ahí y los pueden leer en euskera, un idioma que no tiene ningún tipo de nexo con el castellano, como pueden comprobar. Pero los tres empiezan por ahí y esto nos abrió a este modelo desde el que podíamos impactar en, en toda la estrategia. Pueden ver aquí los planes, como ya en la portada, pueden ver el, el, el círculo de la agenda, cada uno con su color. Cómo lo conseguimos convencer a las personas que estaban a cargo de, a cargo de, de estos programas, convencerlas, y pueden ver aquí el, el producto de esta reflexión global y local y la hoja de, de rutas que se persigue a la línea del trabajo de nuestra universidad con los grandes retos del planeta. Es la EHU Agenda 2030. Seguimos la ruta. La ponemos en marcha, pero cuando vamos en ruta queremos saber dónde estamos, ¿no? Y cuánto nos queda para llegar a destino, si vamos a tiempo, si, si hay que acelerar, si podemos ir más tranquilos. Y de nuevo hice el mismo ejercicio. Bueno, vamos a medirnos, voy a ver cómo se están midiendo otras universidades. En ese momento empezaba a emerger algún ranking, pero no eran rankings integrales de la agenda. Trimmetric, la parte ambiental, otro tipo de rankings, y nos encontramos con el mismo problema. No, no podíamos copiar a nadie, no podíamos tomar ideas. Sí, bueno, realmente tomamos ideas y con el apoyo de la Agencia Vasca de, de Medio Ambiente que tiene una amplia experiencia en la elaboración de indicadores, fuimos eh, las valientes, las primeras que ideamos un panel de indicadores de desarrollo sostenible. Pueden verlo aquí. Lo seguimos a cabo con una, lo llevamos a cabo con una metodología muy exhaustiva, fijándonos en las metas de referencia de la agenda, fijándonos en lo que ya estábamos midiendo, en qué empezaban a medir estos rankings, que empezaban a emerger. Y con eso elaboramos un panel de 58 indicadores adaptados al contexto de la universidad, puesto que los indicadores de Naciones Unidas son indicadores pensados para países, para naciones. Pueden ver aquí el aterrizaje que hicimos de indicadores, que ojalá sirva de referencia, ya está sirviendo de referencia para otras muchas universidades. Incluyo aquí los diferentes eh, en cuanto al, al ámbito de actuación, por ejemplo, el de igualdad de género, el porcentaje de investigadoras líderes de grupos de investigación, mujeres que lideran grupos de investigación, o pueden ver en el de producción y consumo responsable como lo hemos traído al contexto de la universidad, ¿no? la generación que de, de residuos peligrosos que, que, que se producen en nuestros laboratorios, en nuestros talleres, o el número de personas graduadas, egresadas, que tienen conocimientos en este ámbito. Todos los indicadores van acompañados de una ficha metodológica, por supuesto todo está en abierto y, y encantadas de que, de que sea de utilidad para otras universidades y el último punto es dónde estamos. no. para ello elaboramos calculamos la línea base y a partir de aquí empezamos a socializarlo todo en la universidad vamos por buen camino bueno no vamos mal pero como ocurre con los objetivos debemos acelerar porque solo quedan seis años para, para, para llegar a estas metas toda esta información está en el portal de la agenda de nuestra universidad eh, si lo ponen en cualquier navegador lo encuentran fácilmente con toda la información en abierto y de verdad que encantadas de que, de que sea de utilidad para, para otras muchas universidades, personas. Y dirán, bueno, si la Universidad del País Vasco lo han hecho, esto no puede ser muy difícil. ¿no? Y les pongo aquí una figura de, de uno de los principales campus de nuestra universidad y pueden ver en la zona de la derecha el campus de Medellín, el edificio en el que estuvimos ayer. Y dirán, bueno, esto que se ha hecho en la UPV, en la Universidad del País Vasco, será fácilmente portable a otras. Seguimos estos pasos y procedemos de la misma forma, ¿no? ya del camino aprendido. Eh, pues no es así, y veo aquí a la rectora, a la vicerectora, eh, que, estuvieron, que estuvieron, que tienen un compromiso muy fuerte con la Agenda 2030 y participaron en el, el. han participado en, en una formación que, que ofrece UNESCO para integrar la agenda, y yo he tenido el, el honor de, de seguirlo, de tratar de orientarles, de tutorizarles, y hemos visto que, que la agenda debe hacer la debe, debe hacerla propia cada universidad. Es verdad que estos pasos son válidos pero la agenda debe entenderse de, 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 en función a, a las bases, la misión, la visión de cada una de las universidades. No es un camino difícil, eh, tampoco les diría, les diría que es fácil, y de hecho en la Universidad Cooperativa de Colombia ya hemos venido trabajando y hemos adaptado la agenda a su contexto. La Universidad Cooperativa de Colombia, con su, eh, con su estructura multicampus y la diversidad de departamentos en, las que, en la que está, puede, esto que a priori puede parecer un problema, ofrece una oportunidad única para... Para que cada campus eh, acoja, haga suyos los ODS, apueste por un ODS en concreto y para crear una red de sostenibilidad en la que se repliquen experiencias de un campus a otro. Esta universidad ha escogido tres ODS como centrales y ya está trabajando en la creación de una red de sostenibilidad. Me gustaría acabar mi intervención por no extenderme mucho más con un proyecto inspirador. Eh, un proyecto inspirador, se habrán fijado en las, en, las, en las diapositivas anteriores, como yo incluía el objetivo 4 de educación de calidad, pero también el 17. Es fundamental trabajar en alianza. Y les presento un proyecto inspirador trabajando en alianza con agentes del entorno, que es la clave para mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado y es la clave para avanzar en la Agenda 2030. Se trata de un proyecto llevado a cabo en uno de nuestros campus, en una ciudad, porque, como sabrán, Europa es el país que, que pretende ser eh, climáticamente neutro, el primero que pretende ser climáticamente neutro. Tiene el compromiso de, de alcanzar esta neutralidad climática en el año 2050 y con un compromiso parcial para el año 2030. La, la Comisión Europea está operando ahora mismo en el formato de misión. Misión como la que llevó a Kennedy a poner nombre en la luna, es decir, movilizar todos los recursos para alcanzar un objetivo, un gran objetivo, está operando en el, en, eh, bajo este esquema de, de misión. Pueden ver aquí las misiones y una de esas misiones, eh, pueden ver aquí una misión en torno a la salud, el cáncer, los océanos, la salud del suelo, la alimentación, pero dos de las grandes misiones están relacionadas con el cambio climático. Y una de esas misiones es que 100 ciudades europeas sean climáticamente neutras en el año 2030 y que sirvan después de referencia para el resto de ciudades. Pues bien, en, en, fueron muchas las ciudades que se postularon para, para avanzar en este camino. Únicamente siete ciudades españolas consiguieron que, fueran, que, fueran, que la Comisión Europea les apoyara en esta, en esta gran misión. Pueden verlas aquí, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria, Gasteiz y Zaragoza. Y una de estas, una de estas ciudades Vitoria Gasteiz es en la que se ubica uno de nuestros campus. Estas ciudades crean una plataforma de colaboración para intercambiar experiencias. Es una gran misión y esto requiere estar todos a una. Es la plataforma es el ES por España, ciudades City ES por España, para compartir todos estos avances, no solo estas siete ciudades, sino todas aquellas que quieren avanzar este camino hacia la descarbonización y que quizá parten de otra situación. Pues bien, esta es, esta es la ciudad de Vitoria Gasteiz, que ya tiene un largo recorrido en su compromiso con el medio ambiente, de hecho, fue capital verde europea en el año 2012 y que ya tenía muchas experiencias y que nos daba una oportunidad muy, muy interesante para hacerle una propuesta de colaboración con la universidad. Pueden ver aquí los ejes en torno a los que está trabajando la ciudad: energía sostenible, regeneración y rehabilitación urbana, movilidad sostenible. Economía circular, infraestructura verde, offsetting de la huella de carbono y, por supuesto, la minería de datos. Estas ciudades que se han comprometido, eh, lo han hecho, o el, la organización encargada de, 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 la, o la, la organización al cargo de, de coordinar todo esto es el ayuntamiento, lo que denominan aquí municipalidad. Pero es un acuerdo de absolutamente toda la ciudad y, por tanto, la universidad también es uno de los agentes que tiene que comprometerse y que entra parte dentro de este acuerdo climático. Con estas circunstancias, y después de hacer la propuesta a nuestro ministro de universidades, en estos momentos, con el cambio de gobierno, no tenemos un ministro de universidades, tenemos un Ministerio de Ciencia e Innovación en universidades. Eh, después de, de la buena respuesta del ayuntamiento y colabora colaboración de esta plataforma y de la antena española de la red eh, SDSN, SDSN Spain, pusimos en marcha este proyecto que se, que se ha inspirado en la metodología City Studio llevada a cabo en Vancouver anteriormente, en el que hemos conectado el conocimiento de la academia con el saber municipal para alcanzar esta neutralidad climática. Les cuento lo que hemos hecho. En, en, con este proyecto que hemos denominado Unicities 2030, porque proviene y tenemos el apoyo de esa plataforma, lo que hemos hecho ha sido poner en contacto al alumnado universitario con el personal técnico municipal y con profesorado e investigadores universitarios para que definan de forma colaborativa retos para avanzar en la neutralidad climática y para que lleven a cabo trabajos académicos que sirvan para avanzar en la neutralidad climática. Con esto que conseguimos que nuestro alumnado trabaje, lleve a cabo proyectos en, en su propia ciudad, que responda a retos reales. ¿Para qué inventarnos proyectos? ¿Para qué inventarnos trabajos eh, académicos si tenemos los retos en nuestra propia ciudad? Esto les ha generado una especial motivación e interés porque están dando respuesta a un problema real y además se benefician de que tienen el punto de vista, la perspectiva, el conocimiento de una persona que trabaja en la municipalidad, en el ayuntamiento y de la perspectiva, punto de vista y el conocimiento de un académico. El proceso que se llevó a cabo fue co-crear los retos, darles forma de trabajo académico, abrir una convocatoria para que el alumnado se postule y a partir de ahí generar estos grupos de trabajo, trinomios, técnico municipal, alumno, tutor académico. Pueden ver aquí las piezas de todo este proceso, de este laboratorio que estamos llevando a cabo, el ayuntamiento, los estudiantes, la universidad y un agente facilitador. Eh, con esto estamos avanzando a, a hacia la neutralidad climática, no solo porque se están llevando a cabo estos trabajos académicos, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales, sino porque hemos puesto en contacto a agentes que son clave para avanzar en esta neutralidad. De aquí han emergido contratos de investigación, proyectos de investigación, colaboraciones y hemos mejorado mucho la transferencia para dar respuesta a la problemática o al reto al que se enfrenta una de las ciudades de nuestros campus. Pueden ver aquí cómo estuvimos trabajando de forma muy intensa en esta sesión de co-creación, técnicos municipales y, y, y profesores, profesoras. Y pueden ver aquí cómo lo llevamos a cabo, una identificación de retos, de capacidades que tiene la universidad y cómo le dimos forma, forma de trabajo académico en ámbitos que son clave, en este caso energías renovables. Con todo ello hemos llevado a cabo durante todo este proceso y durante todo este curso académico sesiones de coordinación y presentación de avances para que puesto que el alumnado que participa proviene de disciplinas muy diferentes se beneficie de ese enfoque transdisciplinar tan necesario para hacer frente a estos grandes retos. Pueden ver aquí eh, la gran variedad de aproximaciones que se está haciendo desde un alumno de un grado de nutrición humana y dietética que está elaborando una guía para reducir el desperdicio alimentario, eh, una alumna eh, de un máster propio de medio ambiente y sostenibilidad que está analizando la percepción de la calidad de vida que tienen los eh, los habitantes de, de uno de los barrios o un enfoque desde, o una aproximación desde el ecofeminismo a trabajos más técnicos, como pueden ser identificación de sinergias para, para promover la economía circular entre diferentes industrias, valoración de los ríos para anticiparnos a los riesgos. La variedad de trabajos es muy, muy grande. ¿Qué resultados esperamos? Contribuir a la transformación de, de la ciudad, que nuestro alumnado aprenda más. Eh, las relaciones de confianza entre los servicios municipales y entre la universidad, favorecer una nueva cultura de, de ciudadanía del futuro y también la capacidad de escalabilidad eh, de, a, otras, eh, a otras ciudades de España o incluso replicar este modelo con otras organizaciones de nuestro entorno. No quisiera entretenerme mucho más, sino dejarles mi correo electrónico para cualquier consulta y dejarles con el lema de mi universidad que está en euskera y que dice da y difúndelo. Gracias a todos y a todas. Eh, ¿Abrimos un turno de preguntas? Sí. Sí. Eh, gracias, doctora Saez, por eh, esta excelente presentación. Siempre aprendemos algo adicional de este tema que es tan importante eh, y que nos afecta a todos. Eh, yo en mi caso, que vivo en, en Texas, en sí. lo... lo sí. No me oye, me oye cuando lo bien los veranos, los veranos empiezan en mayo a, a 100 grados Fahrenheit y terminan en octubre a 100 grados Fahrenheit. Eh, y para los que viven allí, eso es como normal. Pero yo soy de Puerto Rico, como la mayoría de ustedes, y pues eso es anormal. Eh, ahora lo que está pasando es que llueve eh, más de lo normal, que eso es un cambio, ¿verdad? Eh, eh, irónicamente, es un cambio. Eh, pero lo que está pasando es que la, eso tiene un nombre y se me pasa, pero la distancia entre el calor diurno y el calor nocturno, eh, que tiene que ver con las islas de calor y todo este tipo de cosas, se sigue reduciendo. Eh, solo para que tengan una idea, a las 12 de la noche está a 95 grados eh, Fahrenheit, a las 12 de la noche. ¿okay? Y ya a las 9 de la mañana está a 100. Así que nada, un comentario eh, porque esto es un tema eh, importante. Eh. Gracias, doctora. Preguntas, ¿Qué ¿es usted? Aló. Chao, chao, sí. Okay. Stephanie, if we talk with the chat, if somebody have questions on the chat, eh, the virtual attendees can use the chat to write your questions. to Dr. Science and the ones here can open your mic and take advantage of the expertise of Dr. Estebaliz eh, to make her questions or so clarify any doubts. To as to well. sí. um, Adiós, perdónenme que me fui en inglés. we have tra translation, seguimos en español, disculpen. Um, Después que le dieron el encargo del, y, el, y la representación visual de, de, del trabajo que tenía enfrente frente suyo, eh, ¿cuán restante fue educar, por decirlo de alguna manera, a, probablemente a sus colegas y a los diferentes especialistas en los diferentes departamentos académicos eh, para que los lleváramos todos, ¿verdad? Porque están en diferentes lugares, hay que llevarlos a un mismo lugar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese reto y, y si nos puedes decir ¿verdad? qué tiempo le tomó? Es un reto en el que todavía estamos trabajando, porque de hecho la agenda no se conoce por la ciudadanía, tampoco en la comunidad universitaria. Y es un reto muy importante porque no es tan fácil llegar a tantas personas. Quizá la clave para ello fue tratar de traer la agenda a su contexto. Cuando tú ves lo que tú puedes ejercer en tu día a día, Cualquiera de nosotros, eh, desde que se levanta por la mañana y desde que decide qué desayunar, qué alimentos va a desayunar, si son locales, si han viajado miles de kilómetros para llegar hasta nuestros domicilios, dónde los ha comprado, si los ha comprado en un comercio local o si los ha comprado en una gran superficie, qué ropa se pone, de dónde proviene, eh, cuando lo hemos llevado a la realidad de ese servicio es cuando realmente eh, ha visto que puede, que puede ejercer un impacto positivo y ha mostrado interés. de hecho, además, muchas de las acciones que se llevan a cabo para avanzar en la sostenibilidad revierten en, en menores gastos. Eh, hacer ver también esas cifras no a las personas que tienen responsabilidades financieras en las universidades, es decir, es cuando se trae al contexto de cada persona, de cada servicio, cuando toma conciencia del importante impacto que tenemos. Es muy difícil llegar a, llegar a que una persona lleve a cabo este cambio, eh, este cambio en el que incorpora estos criterios sin, sin ejemplos concretos, sin, sin traérselo a su contexto. Lo que les acabo de decir, en el momento que escogemos los alimentos que vamos a tomar un día, estamos teniendo un gran impacto en los primeros objetivos de desarrollo sostenible, a veces muy inconsciente. Con, lo, con el alumnado hemos trabajado mucho ese tipo de pedagogía. ¿Cómo pueden, desde en su día a día, qué, qué impacto ejercen? Porque si lo dejamos en la Asamblea General de Naciones Unidas y en los estados que lo firmaron, no, ninguna persona va a hacer, porque a veces caemos en, en la tentación de yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo transformarlo. Sí, eh, lo puedes transformar. Y, de hecho, eh, lo puedes transformar en tu día a día. Todas las decisiones ejercen algún tipo de, de impacto. La otra pregunta? Sí. Tuvimos la oportunidad de visitar ayer la Universidad Cooperativa de Colombia y yo en especial quedé impresionada por la estructura. ¿Cómo se dio ese encuentro entre ustedes y, y, y cuáles han sido los, los, los retos más grandes y los logros que han tenido en este trabajo en conjunto? Marixa, si también puedes contribuir. El encuentro fue un flechazo. Vamos a, vamos a, <risa> <risa> vamos a confesarlo. Nos vimos en Madrid y um, yo ya había, había leído sobre las universidades que estaban allí presentes en esa formación. A mí me, me gustó mucho el, el modelo de economía social y solidaria que está detrás de la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, ya tenía cierto interés. Maritza es una persona con mucha garra <laughs> y, le, y le vi no es fácil que una rectora se comprometa. Y que, y que esté varios días formándose en un curso con la agenda 2030 y tuvimos un, un flechazo. a mí me, me generó mucho interés, mucho, un especial interés esta, esta universidad por, por lo que decía por ese modelo que tiene tras esa larga tradición en la economía social y solidaria y también un reto por la estructura que tiene multicampus con está en una gran cantidad de regiones muy, muy diversas. Pero me, me resultó especialmente interesante. ¿Cómo de fácil o de difícil ha sido? Eh, la, eh, a veces, a veces eh, este tipo de procesos llevan a cabo una reflexión y de repente, o de repente, te das cuenta que había una, una buena idea detrás. Y aquí, en algo que podía, ser un, podía parecer un, un problema, no era porque la Universidad Cooperativa de Colombia ya, Colombia ya venía trabajando con grupos de gestión ambiental en los diferentes campos sobre los que se podían armar grupos de sostenibilidad. Y desde luego que cuando hicieron el mapeo y todavía están saliendo más acciones. Yo diría que tienen más de la mitad del camino recorrido sin haberlo sabido, porque a mí me, de verdad me, me ha impresionado el grado de avance que tiene, cómo las investigaciones están muy orientadas a las necesidades de cada región, muy buenas prácticas también de, de integración en el, en el currículum. Bueno, lo vieron ayer, el propio panel en la zona de, del comedor, los edificios también, tienen calculada la huella de carbono, incluido el alcance 3. Pocas universidades tienen hecho este cálculo con el protocolo GHG. Y tenía mucho camino recorrido. Y en eso que aparece una dificultad, ¿no? Una, una universidad tan grande con tantos campus, en ciudades, en departamentos tan diferentes, vimos que era una oportunidad. Eh, llegamos a la conclusión de que lo más, lo más efectivo iba a ser dar a cada campus cierta autonomía para que hiciera propia la agenda y articularla en torno a, a una red de sostenibilidad que están creando en este momento. Y, y hacernos uso de todas esas estructuras que ya tenían porque algo que despierta a veces rechazo en la agenda es y vamos a tener que poner eh, vamos a tener que destinar nuevos recursos a esto vamos a tener que trabajar más no se trata de, de hacer uso de lo que ya tenemos para incluir ese cambio de paradigma que, que, que pide la agenda eh, están haciendo un trabajo muy bueno de hecho ya tienen un plan, un plan estratégico y, y la red se está conformando y estoy segura de que muchas de las universidades que están aquí, no intencionalmente pero han, han trabajado mucho en este, en este campo para Bueno, sin duda alguna con Estivalis hemos podido evidenciar lo que tenemos y yo, yo me uno a las palabras que acaba de decir ella, muchas instituciones tenemos cosas pero no sabemos que las tenemos entonces, eh, poder poner en orden lo que se tiene y trazar un camino a seguir es lo primero que yo recomendaría. La verdad es que sí fue un flechazo porque nosotros, eh, Alba y yo fuimos a hacer el curso y que fue en Madrid y eh, iban varios expositores. Y sabíamos que nos iban a poner unos tutores para un trabajo. Y cuando escuchamos a Stivalis, Alba y yo dijimos... Vamos a pedir que ella sea nuestra tutora de todos los que habíamos escuchado. Y así empezó. Y nos ha, ha, nos ha ayudado mucho, pero también quiero contarles que en Colombia vamos a hacer la red de sostenibilidad, resultado de ese curso que hicimos con UNESCO y ESALC. Y en agosto en Cartagena va a ser el primer encuentro. Así que eh, voy a hablar con UNESCO si podemos extender la invitación a lo mejor es Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, y, y, y a ir entrando como en esas buenas prácticas. Mi recomendación es no ponerse, en, no empezar de cero, seguramente que tienen mucho y reconocer las buenas prácticas. Y para mí ha sido una tarea muy valiosa, valiosísima. De hecho, en el plan estratégico que vamos a hacer, nuestro eje central va a estar aquí, en sostenibilidad. Gracias. Hola. Um, quería, quería reforzar lo que estaba diciendo con relación a que ciertamente no empezamos de cero, pero a veces eh, retrocedemos. Y, y en, en la experiencia que hemos tenido aquí, y por lo menos yo y mi grupo que, que vino a ver la ruta de la sostenibilidad desde el martes, o sea que tuvimos unas experiencias previas a los... A lo, que, a lo que hemos trabajado ¿verdad? en los dos días maravillosos que nos, pre, nos preparó la Universidad Cooperativa de Colombia, eh, uno se siente ¿verdad? a veces un poco de bochorno. Este, no solamente porque no, estamos no estemos haciendo pasos hacia adelante, sino que a veces nos, nos sintamos que en muchos temas estamos retrocediendo y al menos en Puerto Rico eh, cuando tuvimos el, el tema del huracán la la asociación de universidades y colegios eh, eh, hispanos ACO eh, nosotros hicimos la una convocatoria para hacer el congreso internacional en Puerto Rico se llevó a cabo en el 2019 y y lo concentramos en el cambio climático porque específicamente ese mismo año no solamente habían habido varias eh, habían habido un, un huracán terrible en Puerto Rico que eh, pero en Texas que es otro lugar donde hay muchas universidades hispanas había habido un huracán bastante devastador y pues en California se estaban dando eh, los fuegos forestales que todavía se están dando y un poco reconocer que ella que dice que es el primer paso en reconocer que tenemos un problema, pero que no sirve de nada reconocerlo y, y hacer muchos planes si no ejecutamos y nos movemos en la dirección correcta. Así que eh, creo que sí, en ese momento hubo muchas presentaciones, eh, hay mucho esfuerzo. Eh, dentro de Estados Unidos y, y, y fuera, eh, creo que me parece que hay a Estados Unidos como que uno de los, si no me equivoco, el que tiene el problema más grande con relación a, a, a cuánto tiempo es, le queda eh, si no comenzamos a hacer movimientos afirmativos y acelerados, como ella misma mencionó. Eh, así que sí, tenemos que reconocer los avances que hemos tenido o quizás los pocos avances que hemos tenido. No deberíamos estar partiendo de cero y mucho menos de negativo. Pero eh, sí, es una agenda que una de las preguntas que tenía porque he estado físicamente aquí y he estado viendo, ¿verdad? Este, la las publicaciones que ha estado trabajando en la Universidad Cooperativa de Colombia, y para visibilizar este problema y visibilizar las posibles soluciones que, que es todavía más importante. Así que, eh, pues, de entrada me comprometo a, a, a liderar esa, ese, ese esfuerzo concertado. Porque estuve en Salamanca con, con HACU, ¿verdad? Ahora en, en mayo, y hay mucho trabajo de investigación. Eh, Heads ha trabajado mucho, ¿verdad?, con el tema de la tecnología, pero si no tenemos un planeta donde vivir, pues realmente es muy poco lo que podemos hacer. Así que eh, gracias por, por traer este tema a la mesa, por visibilizarlo y por eh, concentrarnos en las soluciones más allá de, la de, de, de reconocer el problema gracias a usted no, no me gustaría que nadie se fuera con el mensaje de que esto es difícil e imposible precisamente yo venía con, con animar animando a las diferentes universidades a que esto se puede y se debe hacer para qué formamos a personas si no es para que sean capaces de dar respuestas a sus problemas cuando sean profesionales ciudadanos. Así que el mensaje es ese, es hagámoslo que se puede hacer. Eh, y además hagámoslo en alianza. Quiero decir, yo también desde acá La sí. juventud está más consciente que nosotros y está tomando el liderazgo en esos, en esos caminos. Buenos días, gracias por la presentación. Desde su perspectiva. ¿Cuál debería ser el primer paso afirmativo en la institución? Ciertamente es un tema complejo que requiere la activación proactiva de todos los stakeholders de, de la comunidad universitaria, pero también de nuestra comunidad a los alrededores. Además de trabajar la parte de política institucional, ¿verdad? Porque como líderes yo creo que aquí todos estamos. Estamos claro, ¿cuál usted entiende que puede ser ese próximo paso afirmativo que ayude a la comunidad universitaria a todos los niveles a entender que esto es parte de nuestra responsabilidad ciudadana y que damos el ejemplo en, en el campus, pero que podamos lograr? Que eso mismo cada individuo lo haga entonces en su entorno familiar para que pueda tener un impacto exponencial. Yo aquí no, vería, no lo vería tan sencillo como un paso, lo veo como, como una carrera de fondo. Casi, y no me gustaría utilizar volver a la pandemia, ¿eh? pero eh, aquí es muy importante que, por supuesto, que haya compromiso desde la máxima responsabilidad de la universidad. Y después que sean eh, personas con diferentes o bien responsabilidades en servicios o personas bueno, pues con cierta trayectoria que hagan un poco de profetas y que vayan poco a poco contagiando los diferentes niveles. En, los convencidos y si están convencidos, seguramente en cuanto reciban, les llegue este mensaje, estás herramientas para para poder avanzar en esta línea para poder contribuir lo harán pero los no convencidos requieren ese efecto eh, ese efecto de sensibilización de contagio entonces yo no, no vería y además eso podría llevar a, a una situación de, de bloqueo como un paso sino como una planificación para ir avanzando por, por lo que hicimos en españa por capas eh, por capas y, y viéndolo como un proceso largo Sí, eh, te agradezco mucho la presentación porque yo creo que incluyó muchos elementos que yo ni siquiera los había considerado. Eh, entrar con estos temas en el currículo también es un, un asunto de suma importancia. Nosotros, por ejemplo, en el caso de mi institución, que entramos ahora en un proceso de revisión del programa de educación general. Decidimos entonces guiarnos precisamente por la Agenda 3030, 30, eh, tratando de eh, crear conciencia en esta generación que, como decían las compañeras, hay cierta preocupación y cierta disposición ¿verdad? Sí. a atenderlo. Eh, de acuerdo a, a, a tu experiencia, eh, ¿cuáles han sido los retos mayores con el personal docente ¿verdad? al tener que implantar eh, esto? estos cambios ¿no? eh, que son urgentes en el currículo, si queremos que esta generación que estamos formando salgan ya con esta visión de lo que, de lo que necesitamos como país y como, y como mundo. ¿no? Retos, los, retos, los retos se repiten en casi todas las universidades y aquí también destacar que gran, gran parte del trabajo hecho, eh, el aprendizaje por competencias que ha entrado en prácticamente todas las universidades. Eh, abre muchas posibilidades porque ese aprendizaje por competencias exige el uso de metodologías activas y estas metodologías activas es un escenario un excelente para incluir esta variable. Gran parte de las competencias eh, transversales, que no las específicas que se están trabajando, son competencias directamente asociadas a la sostenibilidad, como pueden ser el compromiso social, el trabajo en equipo. Trabajo interdisciplinario interdisciplinar. Entonces, es, es simplemente incluir esto, porque ya se viene trabajando así en, en muchas universidades. Y los retos eh, formar al profesorado para que pueda hacerlo, dotarle de herramientas, y hay muchas herramientas ya diseñadas y online, visibles. Porque a veces, si esto ocurría en sus universidades, el profesor, la profesora no tiene prácticamente tiempo para llevar a cabo una transformación total de, de una asignatura, de un curso, de, del currículum. ¿no? Entonces, darle la formación básica, pero también las herramientas que hay disponibles para que se inspiren ellas y para que lleve a cabo este proceso. En universidades universidad se está llevando de forma gradual. Eh, de forma gradual. Hay profesorado que ya tenía más recorrido y se ha comprometido más y ha hecho inserciones curriculares que abarcan una gran parte de la asignatura, porque ya venía trabajándolo anteriormente, quizá bajo, el, bajo ese aprendizaje en competencias que al menos en España se nos exigió al entrar en el marco europeo de educación superior. Otros de forma más modesta y con ello tenemos diferentes prototipos. Y también es muy importante que le incorpore el al alumnado en los trabajos que realiza para obtener el grado, para obtener el posgrado. Pero también, insisto, es una tarea de fondo, pero en la que si empezamos a analizar cómo hay que llevarla a cabo, tenemos prácticamente todos los ingredientes para montar el, y eh, permítame la expresión, para, para montar el plato, porque eh, las metodologías que utilizamos, el aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, son entrados en las aulas de las universidades de prácticamente todo el mundo. Las competencias dan un pequeño pasito más. También, de nuevo, está gran parte del camino ya recorrido. Ah, buenas tardes. Primero que nada quisiera yo felicitarla y, y de hecho eh, decirle que eh, mi optimismo eh, crece sabiendo que hay gente como usted eh, dedicada a tratar de, de atacar este problema. Que felicidades por eso. Este. Ah, yo lo que quisiera saber es... ¿Cómo, ¿Cuál es la vinculación o el, 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 eh, la coordinación que existe a nivel de instituciones, de universidades y del gobierno de la, del país, que de hecho es el que está votando en la ONU, verdad? Cuando toman decisiones uh, en, en ese sentido con los, uh, las metas que hay. ¿Cómo se vincula o cómo se coordinan esas en cada en cada país? ¿Hay... ¿Podría decirnos algo al respecto? Es una pregunta un tanto incómoda. <laughs> en el caso del Estado español dispone de un consejo de desarrollo sostenible. Como saben, hemos asistido a cambios en, en nuestro gobierno y en ese consejo, en ese consejo, la presencia de las universidades y de las instituciones de educación superior es muy Escasa. Diría que soy, eh, junto con dos compañeros, solo hay tres representantes, quizá entre, entre 30. Estamos tratando de hacer incidencia, pero, pero no se nos ha considerado en exceso a las universidades. No se nos considera en el gobierno anterior. El gobierno actual eh, acaba de prácticamente de, de conformarse y, y ya veremos lo que, lo que ocurre. El nexo, y además no sé si a qué proceso han asistido aquí, pero así como eh, hasta hace prácticamente un año en Europa casi ningún partido político, ningún, eh, ningún grupo parlamentario se, ha, se había posicionado en contra de la Agenda 2030, eh, tenemos grupos de la extrema derecha utilizando la Agenda 2030 como el mal de todos los males. Sé que en otros países la situación es diferente, ¿eh? pero están utilizando algunos, algunos grupos parlamentarios, partidos políticos, la agenda como bandera a la que atacar, atacar toda esta propuesta. Pero respondo a, a su pregunta, eh, los diferentes niveles están teniendo en cuenta el, 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 la percepción de la universidad de forma diferente. En mi gobierno regional, que es el gobierno vasco, que fue uno de los primeros que presentó un informe voluntario de progreso en Naciones Unidas. Se ha, considerado, se ha considerado enormemente la, eh, bueno, pues la visión de, de las universidades, porque no es la única en mi región, hay otras dos universidades y se nos, se nos ha considerado, se ha considerado la de centros de investigación punteros en, en aspectos clave para la Agenda 2030. En el Gobierno de España menos, eh, desconozco la situación de otros países y además entiendo que depende mucho de, de la persona a cargo de, de, de este ámbito y, y del partido en ese momento. Tengo una pregunta de la línea incómoda y la, te, la estoy debatiendo desde desde que usted empezó a hablar. Eh, yo soy microbiólogo, así que venimos de la ciencia como usted y probablemente otros colegas. Eh, uno de los retos que yo y voy a poner voy a poner la pregunta como la tengo en la mente, así que las disculpas ahí están. Eh, pero estamos viviendo en una época donde la ciencia se está desacreditando. ¿Ok? Y probablemente sabemos la razón de eh, algunos, algunos, eh, algunas personas o algunos grupos sin credencial alguna. ¿Ok? Por alguna razón tienen más, eh, su, su voz suena más que los que tuviesen las credenciales, ¿no? y entonces eso crea un reto porque porque verdad pues la ciencia verdad tiene sus sus aciertos y sus desaciertos y verdad toda la historia que ha pasado pero en este tema y usted trajo hace un rato el aspecto de la llevarlo a un a un a un punto visible que que, que la persona lo pueda entender ¿verdad? pero entonces qué recomendaciones o qué estrategias usted ha utilizado eh, cuando cuando verdad eh, uno que no tiene credencial hace unas exposiciones y hace unos argumentos que pudiesen sonar de una, alguna manera contra el que tiene las credenciales primera parte y segunda parte eh, tenemos un, también un reto de economía no este, todos sabemos que los combustibles fósiles contaminan etcétera etcétera pero pero eh, establecer in, 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 instalar placas solares o eh, eh, Ay, Dios mío, se me pasó la palabra. Energía renovable, pero eh, una turbina de viento, sí, okay. un aerogenerador. <laughs> esa es la que estaba buscando. Cuesta mucho más que yo mantenerme en la energía tradicional. Entonces, eh, eh, verdad, las la personas lo ven en dólares y centavos, en el caso de, 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 de donde yo vivo. ¿Qué recomendación usted tiene? ¿Cómo usted ha podido trabajar esa situación, verdad? Porque ¿verdad? es como un contraste y, y, y prioridades, ¿no? O sea, yo tengo que invertir para recuperar en tanto tiempo versus lo que tengo ahora. Así que los dos puntos de, la, de las credenciales y verdad el, 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 el dólar y centavos en la transición. Gracias. Respecto a la primera pregunta y esas voces que a veces eh, hacen más ruido, ¿no? tiene más repercusión que, que la ciencia. Algo muy interesante es poner a personas quizá con posturas diferentes en torno a la agenda, en, en, en torno a una mesa, ¿no? y, y, y que eso es lo que tenga repercusión. De hecho, así lo hemos hecho en la Red Española de Desarrollo Sostenible. Hemos iniciado un ciclo de narrativas con posturas muy, muy diferentes en torno a la agenda para debatir y para que las personas que escuchan más esa voz que hace más ruido, la escuchen cuando está con otros y se construya su propia narrativa. Es decir, porque tampoco se trata aquí de, de evangelizar a nadie con la Agenda 2030. Eh, y además la Agenda 2030 caducará, pero eh, caducará y tendremos que hablar ya de sostenibilidad, pero, pero está muy bien poner en torno a esa mesa y buscar puntos comunes porque a veces los hay y a partir de ahí trabajar, e, insisto, tampoco se trata de evangelizar, siempre va a haber voces en contra y perfectamente respetable eh, eh, que algunas personas confíen más en, en esas voces en contra. Pero sí que es interesante eh, poner sobre la mesa a una persona con conocimiento científico, quizá con la postura de una persona que quizá de un movimiento ecologista, y con esto no quiero desacreditar a personas porque hay porque hay personas en movimientos ecologistas doctores y con una formación y con una trayectoria, pero sí a veces las voces que hacen ruido no suelen ser precisamente esas, pero sentarles en una mesa ¿no? y, que, y, que, y que hay que de patente eh, que, qué argumentos tiene cada uno de ellos, porque, porque detrás de esas voces suele haber pocos argumentos o fácilmente de demostrables. Y respecto a la segunda pregunta, es cierto, sí, eh, a veces la solución es quizá más, más friendly mmm, que... que que contribuyen quizá a preservar el, el, el entorno resultan más caras de la, firma, de la misma forma que nos resulta más caro consumir un producto local o ecológico que, que uno convencional. Eh, por eso también es muy importante que se lleve a cabo una transición justa. No se pueden llevar a cabo medidas drásticas que, que quizá pongan en bueno, pues pongan en compromiso a personas con menos recursos. Todas las medidas que se lleven a cabo en, en el ámbito de movilidad. No se puede prohibir la entrada a una ciudad de todos los coches únicamente para dejando únicamente libre el acceso para coches eléctricos, porque solo las personas con mayores recursos pueden cambiar el coche que tienen actualmente. Eh, no se puede pedir a todos los países eh, que lleven a cabo esta, esta implementación de energías renovables porque no parten de la misma situación cero y porque como bien decías hay centrales térmicas de carbón que bueno si tienen las medidas necesarias deberíamos apostar por porque agoten su vida útil no si todavía pueden seguir funcionando eso también es sostenibilidad. Eh, Sostenibilidad sería desmantelarla y tratar de que donde está la central térmica. Entonces, es muy importante que esta transición se haga de forma justa. De hecho, el principal lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Gracias. Si no hay más Aquí. Bueno, pues ya yo creo que tenemos. Eh, todas las preguntas. Sí, aquí en el, en el chat, no sé si has podido ver este baliz, si estás conectada. Lo que hay son eh, comentarios, que excelente presentación, que muchas gracias por el recurso. Algunos hacen conciencia, ¿verdad? Como muy bien dijo Jacqueline, de criterios o términos que ellos no se habían considerado, que, que mucho hay por trabajar, así que, pero preguntas como tal no he visto. Si hay alguna pregunta hasta el momento, si no, estamos listos para agradecer a Estebanis por, ¿verdad? Con, a través de nuestro de eh, presidente de la Junta. Adelante. ¿Nos queda algo más? Bueno, pues, nuevamente, doctora Sáez, gracias por la ponencia, eh, por este momento, voy a traerme de educativo, ¿verdad? Eh, adicional, para, para muchos de nosotros. Eh, tema muy importante y aquí pues ya hemos visto verdad la respuesta así que muchísimas gracias por, por haber compartido su experiencia y el trabajo que usted ha hecho en este tema con la audiencia y la membresía de HEDS así que muchas gracias gracias a ustedes vamos a la grabación va a estar lista verdad eh, tan pronto Zoom la provea, que Stephanie ya está trabajando en eso para hacerla disponible a través del website de heads.org en, en Next y Past Events van a ver la grabación. Vamos a consultar con la doctora Estebali si es posible tener copia de la presentación en formato PDF para también compartirla si es posible y allí también estará disponible. Así que muchas gracias a todos los que participaron eh, en la reunión. Vamos a desconectarnos del Zoom, pero seguimos aquí los miembros de la Junta, pues tenemos una presentación muy especial por la nuestra anfitriona, la doctora Marisa Rondón. Así que gracias a todos los que participaron y estén pendientes a los próximos anuncios eh, ¿verdad? que tendremos de próximos eventos. Muchas gracias y que disfruten el verano y el calorcito rico de Puerto Rico. Cuídense mucho y hasta la próxima. Los que están en Puerto Rico, ¿verdad? Y gente de otros, de otros lugares, pues donde quiera que estén. Trans <laughs> Exacto. Así que gracias a todos. Gracias, doctor eh, Carlos Morales, por ser el anfitrión, ¿verdad? También y el moderador de esta sección. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Hasta luego.